y toda la petera del padre de esta niña con la guitarra por ahí. Y a esta niña se debía de colocar en un supermercado de cajera. ¿Para qué has traído ahora? A peliculera. A peliculera y a tanta gente aquí. Porque quiero que te quede inmortalizada como guitarrista. La historia de las topadoras es un capítulo más de la historia de las mujeres. Guarda una pena en mi pecho. No, es que quizá a lo mejor es un ambiente machista el de flamenco. Bueno, si fuera machista no habría ni cantaora ni bailaora. Sobre todo quiero ver las caras a los flamencos cuando la vean tocando con siguirillo. Flamenco es verdad que hubo una época que estuvo muy vilipendiado porque era el entretenimiento de los ricos. He hecho ya como Jaime de Mora, en el Zaire, en Kinshasa. Fuimos en el 20 aniversario de Mobutu Sese Seku, en el año 82. A nosotros nos contrató don Jaime. Ajá. Las mujeres que participaban en estas cosas, pues ya sabes, eran mujeres de mala vida. Porque la mujer que trabajaba de noche en aquellos tiempos también tenían consideración de lumiaca, ¿no? Tanta percusión no me hace mucha gracia a mí. Bueno, pues ya está. Me emociona mucho tener una hija guitarrista flamenca y que me siento muy orgullosa de ella.